Cuba, el primer país en eliminar la transmisión de VIH y sífilis de madre a hijo, certifica la Organización Mundial de la Salud. Alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, reconocidos en Francia por Casa Sustentable. El español es el tercer idioma más utilizado en la red, señala el Instituto Cervantes. Y no se pierda nuestra sección de entrevista con una conversación que les recomendamos ampliamente. Gracias por compartir con nosotros una emisión más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el INCE. Acompáñenos los próximos 15 minutos y entérese de lo que ocurre en torno a la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología de Iberoamérica. ¡Comenzamos! La siguiente es una buena noticia, ya que se relaciona con un gran logro en el campo de la salud pública, concretamente en el tema del VIH en Cuba. Esta es la información. Cuba es el primer país del mundo en recibir la certificación de la Organización Mundial de la Salud por haber eliminado la transmisión del virus del SIDA, VIH, y de la sífilis de madre a hijo, anunció recientemente el ministro de Salud Pública en Cuba, Roberto Morales Ojeda, en la sede en Washington de la Organización Panamericana de la Salud. Entre los pasos que Cuba ha dado para eliminar la transmisión vertical de estas enfermedades, destaca el acceso garantizado a la atención prenatal y a las pruebas del VIH y la sífilis para las embarazadas y sus parejas, así como los programas de prevención antes y después del embarazo. Las mujeres con VIH que se embarazan tienen entre un 15 y un 45% de posibilidades de transmitir el virus a sus hijos durante el embarazo, el parto o la lactancia. Sin embargo, ese riesgo se reduce a poco más del 1% si se aplican antirretrovirales a las madres y a los niños en las etapas en las que puede producirse la infección. Respecto a la sífilis, la infección en mujeres embarazadas puede derivar en muerte fetal, muerte perinatal o infecciones neonatales graves. Esto puede evitarse con mecanismos simples de detección y tratamiento durante el embarazo, como la penicilina. El Consejo Superior de Educación de Costa Rica, CSE, pone a disposición de la comunidad nacional su sitio web, que ofrece nuevos servicios y un menú más amplio de navegación. El sitio fue diseñado para que las y los usuarios, docentes e investigadores, puedan acceder a la información que requieran de manera rápida, oportuna y simple, y a la vez se informen de los últimos acuerdos de dicho órgano. Los interesados pueden visitarlo accediendo a la dirección cse.go.cr. La sustentabilidad en el rubro de las casas habitación es un aspecto cada vez más relevante. Y para muestra, está la siguiente información sobre un premio internacional otorgado a un equipo de especialistas mexicanos. Un diseño de casa sustentable y económica, elaborado por un equipo de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ganó un reconocimiento internacional en el concurso Decathlon Solar, efectuado en Versalles, Francia, el cual premia al diseño que combine mejor 10 áreas, que van desde el atractivo al consumidor y la excelencia en diseño, hasta la óptima producción de energía con la mayor eficiencia. En el rubro de ingeniería y construcción, el diseño ganó el primer lugar. En el de urbanismo, transporte y asequibilidad, el segundo. Y en sustentabilidad, el tercero. Por lo que de manera general, el equipo obtuvo el lugar número 13. El diseño mexicano tiene paneles solares en el techo, aunque permite fácilmente añadir un segundo piso. Los estudios para realizar este diseño se hicieron en la delegación Iztapalapa, una de las demarcaciones más pobladas no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país. Casa UNAM es el nombre del equipo multidisciplinario que diseñó este proyecto y está conformado por alumnos de ingeniería, trabajo social, arquitectura y ciencias políticas. Radio UNAM, la emisora de la Universidad Nacional Autónoma de México, como parte de su renovación y acercamiento a los jóvenes a esta señal, fundada en 1937, lanzó recientemente Resistencia Modulada, la primera barra juvenil con perfil multidisciplinario. En sus distintas secciones, aborda temas de interés para los jóvenes como ciencia, tecnología, arte, música, literatura, cine y sexualidad, entre otras.
Sintonízala de lunes a viernes de 9 a 12 de la noche en el 96.1 de FM y mantente al pendiente de sus contenidos en el sitio resistenciamodulada.com. El profesionalismo siempre debe ser digno de reconocimiento. Dos producciones de televisión y dos emisiones de radio orgullosamente morelenses recibieron el premio al Mérito Periodístico 2015, otorgado por el Congreso del Estado de Morelos. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, felicita cordialmente al Instituto Morelense de Radio y Televisión por tan significativo logro. Today in Horizonte Iberoamericano, we are really pleased to be joined by Larisa Pahomov. She is the author of Authentic Learning in the Digital Age, and she is also a professor of English and journalism in SLA, the Science Leadership Academy in Philadelphia and Pennsylvania in the United States. Larisa, thank you so much for your time. Thank you. And well, first, could you explain to us what is authentic learning? How could you define it? Sure. So authentic learning has to be true to the students who are doing it. So in some way, they have to see why it's meaningful and why it will matter to them. Now, it doesn't always matter to them in the moment. Some people think, well, does authentic learning have to be about video games or pop music? No, but it has to be something where they see the value either immediately in their lives or in the long run. And, well, the title of the book is Authentic Learning in the Digital Age. Mm-hmm. So how does this digital age or digital resources affect, or how much does authentic learning rely on these digital resources? So one of the biggest changes in the digital age is that students have unlimited access to knowledge, right? On the internet, in the library, any facts or figures or information they need, they can get instantly, right? And they can also get teachers and tutorials and coaches and help with their skills online as well. So if we know that students have this instant access, right, to learning and to information, the job in the school is really to help them how to find the information effectively, how to make sense of it, and then what you do with it once you have it. So less just about memorizing numbers, words, information, and really building something with it. So what does someone who opens this book, what should she or he expect finding in it? So the book is written primarily for teachers who are already working in the classroom and they are looking to shift their practice a little bit and make it a little bit more technology friendly and also a little bit more student-centered, right, based on student questions and inquiry. So what teachers should expect is just some basic prompts and suggestions about, okay, how do you change your lesson a little bit? How do you change the layout of your classroom? How do you change the way you write an assignment or the way you present instructions to students? And all of those little things can make a big change. And is the book targeted or intended for teachers, or is it just, or is it also targeted for students? I think if students read it, they really get a sense of what teachers do. So if they're interested in that, they should read it. And my school, we're very open about the way that we teach the students, and they use a lot of the same language that we do. So it's very comfortable for students to read, but it's written primarily for teachers and really a workbook for helping them with their practice. And do you have any advice for teachers to motivate their students to engage in this new learning process? I think the big thing about inquiry-based learning is that when you let students ask their own questions, you also have to make time for them to answer the questions. So it's not just, okay, let's have an inquiry day and think of some great questions. You actually have to make the space for a lesson and for a project where then students can do something with it. But don't be afraid of that, because when they have their own question in that subject, they will want to do so much more and they will want to work so much harder. Okay, so basically the whole idea is to make the student and the teacher work as a team, right? It's to
this is not based in traditional education where the teacher teaches and the student sits there. Okay, and would you like to add something for our friends of Horizonte Iberoamericano? Do you have anything else to say? Just that I really enjoyed speaking here, and all of the teachers have had wonderful questions. So it's been great to learn from the teachers who are here, as well as share the story of my school. Well, thank you very much for your time, and it was really nice talking to you. Luciérnaga es el nombre de una innovación creada por el ingeniero mecánico agrícola Moisés Venegas Amperio, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo y que trabaja en un proyecto de luminarias públicas para zonas marginadas. Se trata de un foco ecológico que utiliza energías renovables y como material base, tereftalato de polietileno, PET por sus siglas en inglés. En los próximos meses, se implementará en algunas comunidades del Ajusco, en el sur de la Ciudad de México. Alexandre Petion es una figura clave en la historia de Haití, ya que organizó el movimiento que le dio su independencia en 1804. Los invito a conocer más sobre este personaje en el siguiente perfil. Nacido en Puerto Príncipe, Haití, en 1770, Alexandre Petion alternó sus estudios durante su adolescencia con los oficios de herrero y orfebre. A los 18 años, ingresa a la Academia Militar de París, Francia, y al estallar la Revolución Francesa, es el primero en respaldar los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y reclamar su aplicación en la colonia, así como la igualdad civil y política con los blancos. En Haití, lucha al lado de los criollos, crea la bandera nacional haitiana y es uno de los primeros en firmar el Acta de Independencia. En 1806, funda la República y da al país su primera constitución. Petion llegó a ocupar la presidencia de Haití y bajo su mandato estableció los fundamentos de la educación, creando escuelas y liceos. También confiscó las plantaciones francesas, dividió la tierra entre sus soldados y campesinos y dio libertad sin precedentes a su gente. El idioma español se habla cada vez más en el mundo. Y por supuesto, esto no excluye a la red de redes, el Internet. Veamos lo que nos dice la siguiente nota al respecto. El Instituto Cervantes, el encargado de promover la lengua y la cultura hispanoamericana, dio a conocer los resultados de su estudio El Español, una lengua viva, informe 2015. Entre los que resalta el hecho de que el español es el segundo idioma en cuanto a presencia en Facebook y Twitter, las principales redes sociales. Y en el conjunto de Internet, casi el 8% de los usuarios se comunica en español, lo que lo convierte en el tercer idioma más utilizado en la red. La investigación también revela que 21 millones de personas estudian español como lengua extranjera, lo que representa casi 1.5 millones más respecto al 2014. Estados Unidos, Brasil y Francia lideran el ranking en este rubro. En el mundo, 470 millones de personas tienen al español como lengua materna, lo que equivale al 6.7% de la población mundial. Asimismo, la prestigiada institución anticipa que para 2030 los hispanohablantes serán el 7.5% de la población mundial. La bandera de Honduras se creó durante la presidencia de José María Medina en 1866. ¿Qué les parece si conocemos más sobre ella en el siguiente collage? Ha llegado el momento de despedir esta emisión de Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por habernos acompañado. Síganos en las redes sociales que aparecen en pantalla. O escríbanos al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Todas sus opiniones son bienvenidas. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Se despiden de ustedes Viridiana Montfort y Raúl Torres. Hasta la próxima.